en la República de Paraguay. Bueno. Un sueldo súper, súper mínimo. Ahora, adiós, amigo. Adiós. Ahora te hago una pregunta. Sí, señor. ¿Cuánto vos crees que debe ganar un parlamentario? 10 millones. 10 millones. Para mí es justo 10 millones. Pero pagar su almuerzo, que su seguro sea en el IPS, que sea una ley, que no sea privado o súper estrella, con dinero del pueblo. Que el pueblo se va y no tiene ni medicamento. Eso nomás. Que gane un sueldo justo de 10 millones. Son 5 salarios mínimos. Claro. Y que pague su almuerzo, que también pague su desayuno. Y su seguro privado. Su seguro privado. O que use hospital público. O que use hospital público o el IPS también. Que sea también considerado un obrero. Porque no venga con una... No sé cómo ellos están súper, súper ganando. ¿Y los jueces y fiscales? Y jueces y fiscales... Yo te voy a decir los médicos. Los médicos tienen que ganar bien. El sector público. Claro, sí, señor. El médico, la policía, los militares. Pero buscar militares patriotas. Patriotas, que sean patriotas de verdad. Esto ya es una burla, el ejército es una burla. Todos gordos. Los generales gordos. Están preparados. Sentir el patriotismo de verdad. Esto que ocurrió en Ciudad del Este es una vergüenza. ¿Compró seguro? Claro. 3 horas estuvieron ahí los tipos. Y el ejército no se pudo movilizar. Ellos tenían que haber estado en 20 minutos y haber tomado todos esos bandidos que estaban ahí. ¿Cómo es tu nombre? Jerónimo González. ¿Y de dónde sos? Soy acá de Guarambaré. Guarambaré cerca. Y dice que en este momento nosotros estamos en Villa Lisa acá. Sí. Y allá bien. Cruzando ya estamos en Fernando. Te agradezco a vos por darnos tu tiempo. Muchas gracias. A vos, chao, joven. A ti, nos vemos. ¿Le conocí al coronel, veo? Es un héroe. Gracias. Es un héroe. Es un héroe. Gracias, hermano. Aquel que se enfrenta a toda injusticia es un héroe. Con este gobierno de mafioso, de narcotraficante. Así mismo. Acá solamente uno dice, no, me van a matar. No. La vida de uno no es nada porque hay millones de niños indígenas que están siendo prácticamente sacados de su tierra. Sí, señor. En Guajorú. En Guajorú. Que los policías... Los militares tienen que ser patriotas. Sí, señor. Eso. Permiso, gracias. Adiós. Acá está el pueblo paraguayo haciendo sus explicaciones. Ahí se va a caer ahí. Paraguayo, Cuba, Cerera, Polígina. Puedo hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario en Paraguay, usted cree? Sí, sueldo mínimo. Sueldo mínimo. Sí. Muy para bien. Servir al pueblo. ¿Y tiene que ser atendido en un hospital público o privado? No, público nomás. Público. Muy bien, muchísimas gracias. Hola, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Ya le hizo, él ya habló por... Gracias. Vamos a ver acá si hablamos con la gente en los micros. ¿Qué opina? Vamos corriendo, antes que se nos vayan todos los micros. Ya cerraron la puerta. Muy bien, entonces la pregunta del momento es, tuvimos una introducción de un joven, queremos saber cuánto tiene ganado un parlamentario y esa tiene que ser la sentencia de la nueva constitución en el Paraguay. Acá le vamos a preguntar a los perros que están en las chiveras. Patecosa, capica, tú, amigo. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario? Según tu cálculo. No sé nada, pero... ¿Eh? Sueldo mínimo. Sueldo mínimo. Y el pueblo, mira un poco cómo está viajando el pueblo. Parlamentario, sueldo mínimo. En una nueva constitución. Gracias, señor. Dale. Muy amable. Patecosa, capica. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario? No, ¿cuánto? Tiene que ser voluntario. ¿Voluntario? No, muchas gracias. Muy amable. Vamos preguntándole a la gente. Este es el pueblo. Estos son los herederos de López. No esos hijos de su madre que están hoy sentados en los curules. Jueces, fiscales, que han hecho que el Poder Judicial sea la guillotina de los paraguayos. Ahí van. Vamos a ir caminando y vamos a procurar sacar más información de la población. Adiós, amigos. Ahí para saludar a los perros. A la gente le pregunto, a ver si a este señor le voy a preguntar, que me saludó recién. Vamos corriendo. Adiós, adiós. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué te cobio?
te quiero preguntar, ¿cuánto tiene que ganar un parlamentario? Un parlamentario, ¿cuánto tiene que ganar, te parece? Capaz de ganar y debe ganar. Sueldo mínimo. Señor, no, estoy haciendo una encuesta nomás. Muchas gracias, disculpe la molestia. Gracias a usted, señor. Siempre. Muy amable. Luchando por el... Siempre, señor. Sí, señor. Fuerza, permiso. Fuerza. Permiso. Vaya para acá ahí. Catubio. Paraguayo Cuba será. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario? ¿Usted cree? Que tiene que reducir la cantidad de parlamentarios. Sí, señor. Son 125 hoy. Sí. Y tiene que reducirse a mediana. A 60 tiene que llegar. Lo máximo tiene que llegar. 70 le parece. Completo. ¿Y cuánto tiene que ganarse cada uno? Bueno, pues yo. Que gane allá por los 12 millones. Más o menos. Más o menos. Con todos los gastos extra que ya. ¿Qué tiene? Muy bien. Exageran. 47 millones están ganando. ¡Fuerza, Cuba! Sí, señor. ¡Fuerza, señor! Muchas Cuba. Gracias. Gracias, amigo. Adiós, adiós, adiós. Adiós, amigo. ¿Cómo te va? Estoy preguntando, ¿cuánto tiene que ganar un parlamentario? Todo mínimo, igual que todo. Gracias. Ahí está, el pueblo está sentenciado. Señor, permiso. ¿Vos venís de Ciudad del Este? ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario? Un millar, hermano. Sueldo mínimo, más de sueldo mínimo. Sí, poquito más, papá. Eso está ahí, ¿no? Permiso, gracias. Adelante. Vieron cómo la gente no es tonta, en absoluto. Adiós, amigo. ¿Cómo te va, che? Acá andamos. Patecobio. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario, te parece? Fuerza, nos vemos, adiós. Adiós, amigo. Patecobio. Gracias. ¿Qué es lo que pasó de vos? Y ahora estoy vivo, es que me rompió la costilla. Amigo, estoy enfermo. Te tiró lo verde. No, qué verde, qué puta. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario? Estoy vivo. ¿Cuánto te vas a tener ganado un parlamentario? La puta, pero dejémonos de joder, estamos muriendo de hambre en este país. Sí. Manga de bandidos, delincuentes son estos. Los jueces y fiscales, ¿cuánto tienes que ganar? Justo, papá. Hecho. Vamos a cambiar la justicia. Vamos a cambiar la constitución. Todo. Gracias. Dale. Los perros. Allá otra, algún mangú. Seguro que se dan esa ambulancia. Porque el pobre no puede pagar la ambulancia. Todo el día, ¿eh? Ambulancia particular, vea. Vamos a ver. Vamos a seguir preguntándole a la gente qué opina. Buenas noches, señora. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario, usted cree, señora? Tiene que ver 5 o 10 millones. Está bien. En una próxima constituyente. ¿Verdad? Con permiso, le dejo una propuesta. Mi nombre es paraguayo. Adiós. Patecón se capega tú, ¿no? Paraguayo, adiós, adiós, permiso, Patecobio. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cuánto usted cree que tiene que ganar un parlamentario? Estoy haciendo una encuesta. ¿Un parlamentario cuánto debe ganar, le parece? Un poco más del sueldo mínimo, por ahí nomás. No, 3 millones. Mira, 3 millones, gracias, adiós. ¿Cómo es tu nombre? Del Pilar. Del Pilar, ¿cuánto vos crees que tiene que ganar un parlamentario, senador y diputado? Máximo 3 millones. Máximo 3 millones. Sí. Muy bien. En una nueva constitución, ¿vos estarías de acuerdo que se ponga así? Sí. Por ejemplo, 3 salarios mínimos. Sí. Muy sí. bien. Sí. Un placer. Dale, gracias, señor. ¿Y vos de dónde sos? Acá cerca, no, acá de donde. ¿Vos estás pasando de Fernando? De la Mora. A Villa Elisa. Sí. ¿Es Villa Elisa? De autónoma. ¿Y qué pasa si te piden pasaporte acá en Villa Elisa? Hasta allá, hasta allá. Nos vemos, chao, chao. Hola, saludos, dice. Acá voy a leer un poco. Mínimo como todos los trabajadores, dice Jorge Cáceres. ¿Y vos cuánto querés ganar, Payo? A mí me parece que con 10 millones estaría bien, honestamente, ¿verdad? Y ya incluir todos los gastos. Eso en principio. A mí me parece que 5 sueldos mínimos está muy bien. Acá le voy a hacer una pregunta a la gente. ¿Qué tal, Patecobio? Paraguayo Cuba Cerera, disculpe. Le puedo hacer una pregunta. ¿Cuánto usted cree que tiene que ganar un parlamentario? Puedo hacerle esa pregunta en vivo. ¿Vos? Parlamentario, senador, diputado, Michan, Bui, Cueca, tú ganas. 5 millones. Muy bien, muchas gracias. Ahí dicen, 5 millones. Yo, en este momento, con los perros, saben, trabajo, ¿no? Sacaba. Ahora me cortaron el chorro, pues me llevaron mi
licencia de 20 millones que ganaba, ¿verdad? Haciendo consultoría, eso era Zona Franca, Maquila, 60-90 mensual. Ahora estoy por los 10, los 7, planes a Maite. La gente me dice, ¿se puede vivir? Claro que se puede. Adiós, amigo, ¿cómo te va? Buenas, permiso, le dejo una propuesta, gracias. Pero ese es un tema que vamos a discutir después. ¿Con cuánto se vive? Adiós, señor. Tengo, bueno, usted ya va a manchar en el tema de con cuánto se vive. Hay gente que me dice, ¿cómo puede vivir con 10 millones? Y no sé. Hago campaña así como ustedes ven. Feliz. Y mi señora abogada también, ella también trabaja. Vamos a llegar otra vez a los ómnibus. Uno a uno. ¿Alguna otra pregunta? Payo, vuelvo a Paraguay y me sumo a vos, loco. Gracias, Daniel. Depende del estudio, porque hay parlamentarios que Correlí rompe están, dice. Sí, señor. Hay que disminuir realmente la cantidad de parlamentarios. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Adiós, amigo. Gracias. Vamos allá a entrevistar otra vez a la gente de los micros. Vaya, Pogina. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario, te parece? Tiene que ganar, legalmente tiene que ganar 5 millones. 5 millones. 8 nomás. En la constituyente hay que poner eso. En una nueva constitución. Hay que poner. Y los perros van a aprobar eso. Claro que sí. La juventud. Sí, señor. Somos más juventud que parlamentarios. Sí, señor. Mucho más. Hay 7 millones que podemos dar la vuelta. Yo gano 850 mil mensual. Y tenés familia. Tengo familia. ¿Cuántos hijos? Un hijo tengo. Y te da pico para aguantar. No eso. Me da para yo. ¿Y cómo hacés con 850 mil? Eso coge más o menos por día un. Y de día. 20 mil por día. De día me voy en el mercado a trabajar. Sí. Me venden sobre celulares. ¿Y el trabajo? ¿Dónde pico está? Hay pondas ya que van a crear fuente el 500. Mío, mi currículo en todos lados, nadie te llama para yo. No. Hola, eso que. Todo es amiguísimo. Y corre el lío u otro. Siempre, payo. Muchas gracias. Siempre, payo. Muy amable. Adiós. Payo, nos vemos. Payo. Fuerza. Adiós, los amigos. Mira, ahí va el pueblo. El pueblo paraguayo. El Yubayajá. Mire cómo está la población. Esto pues no puede ser así, ¿verdad? Vamos a hablar un poco con la gente. Hola, la señora. Permiso, le dejo una propuesta. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario, usted cree, señora? Sueldo mínimo, un poco más. ¿Me puede dar una idea, señora? Bueno, hay silencio ahí. Adiós. Estamos preguntando a la gente. ¡Ope! Vamos a continuar. Algún día, payo, contigo. Carajo, grande, dice. No veo un huevo, pa. Más perdice a mí. Perdí un primer anteojo de vista estos días ya. Gran puta. Si Yolanda se entera cuando las putas. Para más, ahora el oculista dice que soy miope, maya. Allá hay gente sentada esperando micro. Vamos a ir a hablar con ellos. A ver qué opinan. Buenas noches, Matecobio, llega a ver. Catupe, hermano, te hice propuesta. Claro Paraguayo sí. Cuba es mi nombre. ¿Será que te puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario? Que te puedo filmar. Un parlamentario, un senador, un diputado, ¿cuánto tiene que ganar? Mínimo. Mínimo, un sueldo mínimo. Carajo, no hazlo. ¿Cierto? No, no acuerdo. ¿Y vos qué calculas? ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario? Yo digo. Mira, ya tengo que calcular. Bueno, te agradezco por tu tiempo. Adiós, compañero. Permiso, Mateco, Juventud y Catú, Paraguayo, Cuba, Cerera. Permiso, señor, buenas noches. Permiso, señor, le dejo una propuesta. Buenas noches, señorita, permiso. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario, usted cree? Un sueldo mínimo, 5 millones, un sueldo mínimo. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted cuánto cree que debe ganar un parlamentario en Paraguay? Sueldo mínimo. Sueldo mínimo también. ¿Y usted, joven, cuánto cree que tiene que ganar un parlamentario? Un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo. Muy bien. Fíjense lo que el pueblo está pensando. ¿Me te conoces, Café Catubio? Paraguayo, Cuba es mi nombre. Sí. Te quiero dejar una propuesta y hacerte una pregunta. ¿Cuánto vos crees que tiene que ganar un parlamentario? Sueldo mínimo. Sueldo mínimo. Sí, muy bien. Me gusta eso, como el pueblo en general. Claro. En una nueva constitución. Ahí se va otro mangújina. El pueblo que no tiene para pagar ambulancia. Claro. Nos vemos, ¿eh? Adiós. Acá está trabajando con toda su familia, este joven. Paraguayo, Cuba, Cerera. Sí. Claro. Te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario en Paraguay?
¿Cuánto? El mínimo debería ganar. ¿Cómo está vos? Muy bien. Te agradezco por la respuesta y disculpe la molestia. No, no hay problema. Te dejo una propuesta. Claro. Permiso. Vale, adiós. Adiós, señor. Ahí le vamos a preguntar a la dama. Y ya estamos completando esto. Adiós, señora. ¿Cuánto cree usted que un parlamentario tiene que ganar? ¿Cuánto cree usted que un parlamentario tiene que ganar? Sueldo mínimo, gracias. Otro sueldo mínimo, vea, Core. Me vea la puta ahí. Vea, Core, yo mismo me estoy cortando la yugular, boludo. En primer lugar deberían tener al menos estudio y formación para poder ganar el sueldo, dice Jorge. Gracias, Jorge. Hola, Arrúa. Estoy sin anteojos y no veo un huevo. Aportar al Seguro Social. ¿Sabe con quién lo que quiero hablar? Con la gente que viene como lata de sardina en los ómnibus. Porque eso me preocupa realmente. Vamos a hacer acá preguntas a la gente que va en vehículo. Ustedes vieron la diferencia. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. Permiso, mi nombre es Paraguayo Cuba. ¿Usted cuánto cree que un parlamentario tiene que ganar? ¿Le puedo hacer esa pregunta? Con permiso, mi nombre es Paraguayo y le quiero una propuesta. Estamos haciendo una encuesta. ¿Cuánto? Ah, ya le dio. ¿Cuánto cree que un parlamentario en Paraguay tiene que ganar? Sueldo mínimo. Sueldo mínimo. Muy bien. Gracias, señor. Más gente apostando por el sueldo mínimo. Vamos a tener que hacer una constitución para decir que el parlamentario es un sueldo. ¿Qué tal, amigo? Permiso, Matecobio. Paraguayo Cuba. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto debe ganar un parlamentario en Paraguay, te parece? No, ¿cómo está ganando? Un sueldo mínimo, cinco sueldos. No sabía eso. Bueno, gracias. Vamos a ver acá. Matecobio se acaba, tú, ¿no? Paraguayo Cuba Cerera. ¿Cuánto cree usted que tiene que ganar un parlamentario en Paraguay? Sueldo mínimo, dice la señora. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Mate con ese café, ¿tú, vio? Hola, gracias. ¿Cuánto hola tiene que ganar un parlamentario en Paraguay? Sueldo mínimo. ¿Más? 35, güey. A máximo. Ok, gracias. Nos vemos. Permiso. A la puta. Ese me dio 85 millones, carajo. Está más. Adiós, ese café, ¿tú, vio? Gracias, amigo. Ape a Poli de Ereminas, ¿cuánto tiene que ganar un parlamentario en Paraguay? Y 3.600.000 ya vale más. O vale más. O vale más. Ya va a poder irse al super. Si es la naja, eso al pedo se le da. Es un robo, eso. En una nueva constitución del 2019, un sueldo mínimo para los parlamentarios, o sea, tres. Sí. Lo que vos decís es un sueldo mínimo y medio. Claro. Para jueces fiscales, claro, también. Si se pongan las pilas, será más de mucha plata. Que ponga un gallinero en su casa, que ponga una huerta. Muy bien. Que ponga tomate, lechuga, cebolla, eso es necesario. Que sí, sepan, sí, lo que es. Vos sabés que en Suecia así es. Sí, que haga, papá. Que se compre un terreno más con la plata que tiene y que ponga eso, una hortaliza. Correcto. Una hortaliza. Correcto. Muchísimas gracias. Dale. Que me gusta tu color, mira, púrpura y amarillo. Genial. Ese es el de nuestro movimiento. Genial. Cruzada Nacional. Disculpa la molestia. Dale. Que te vaya muy bien, Estamos todos juntos. Gracias, señor. Muy bien. Estamos esperando un micro para cerrar esto. A ver qué dice. Nos saludamos un rato. Veo, Cristian. Gracias, Cristian, ya por el saludo también que me das en forma habitual. En este momento estoy en Villaliza, aquello que está allá de Fernando de la Mora. Vamos a procurar hablar con gente que viene en los micros. A ver qué nos dice esa gente. ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario? ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario? No sé. Más o menos, no sabes. Adiós, amigo. Gracias. Nos vemos. Ahí están pasando los amigos. Ahí viene un micro. El 47. Ah, puta, este está vacío, boludo. Adiós. Este está vacío. Totalmente. ¿Qué tal? Estoy haciendo una encuesta. ¿Cuánto te parece que tiene que ganar un parlamentario? Y por lo menos 5 millones y suficiente. 5 millones y suficiente, listo, muchas gracias, disculpen la molestia. Adiós. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Estoy haciendo una encuesta. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario, te parece? ¿Cuánto tiene que ganar? Un diputado y un senador. Por las horas que trabaja, menos el sueldo mínimo. Dividamos el sueldo mínimo por hora. Por hora. Sí. Esa es la mejor propuesta que escuché hoy. Dividamos. Por la hora que trabajemos, que cobre también. Me gusta eso. En la nueva constitución. Ya está. Oh, gracias. Adiós. Ahí nos vamos a ir a la puta un rato. O nos atropellan o nos tocan la bocina en el tímpano. Che, ¿qué dice Carlos? Fuerza, Pacho. Gracias. Soy de Fernando Lamora. Acá estoy. Voy a ir a visitarte ahora.
Sueldo mínimo como todo, dice Blanca Franco. La puta, voy a tener que asumir un compromiso público acá, carajo. Ese que dijo 35 me gustaba, ¿verdad? Pero bueno, fue el único. Ese sueldo mínimo de las cores. Tengo que pensarlo, ¿no? En una de esas me quedo a mirar. Qué quilombo. Acá se va a la línea 18. Con alguna gente, ya a esta hora es poca la gente que va. Pero podemos hacerle una entrevista de las personas. Es la más a la juventud. A la juventud. ¿Te conoces, Capica? Tú, bro. Paraguayo, Cuba, mi nombre. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario? ¿Te parece? ¿Cuánto te parece que tiene que ganar un parlamentario? Senador, diputado, misa. 100 mil. 100 mil. Muy bien, me gusta ese, gracias. Vaya a caray, Catubio. ¿Cuánto? Por lo menos la mitad de lo que ganan. Hoy ganan como 35 millones. ¿Y si es por hora, según lo que trabaja por hora? No trabajan nunca. Gracias, señor. Excelente, esto es lo que dice el señor. Sí, allá la señora la va a preguntar. La te conoce, café. Hola, la señora, permiso. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario, usted cree? Una opinión suya, ¿no? ¿Cuánto usted cree que tiene que ganar un parlamentario? Diputado, senador, humilla. Bueno, gracias, disculpe la molestia. No hay opinión ahí. Hola, señorita. ¿Qué tal, señor? ¿Cuánto cree usted que tiene que ganar un parlamentario? Una idea. ¿Usted? Sueldo mínimo, muchas gracias, disculpe la molestia. Ahí va el pueblo, miren, están cansados después de trabajar todo el día. Y un parlamentario gana 30, 40 millones y el pueblo, este video va a ser, en algún momento van a decir ustedes, vos dijiste tal cosa. Yo todavía no emití mi propia sentencia ni mi yugular no la he cortado. Mate cobro, adiós, ese fue una puteada. Adiós amigo, mate cobro, adiós. Ese sí fue un saludo genuino. Andando ciudad comunista, gran puta. Los comunistas son totalitarios, yo no soy. Adiós, adiós, adiós. Yo no soy ni leninista, ni trotskista, ni stalinista. Ojo, me parece que es diferente. Hola, dice. Hola, Pacho, te estoy viendo desde Madrid. Por sesión nomás que cobren esos plagas. Me gusta el por sesión. Me gusta ese por sesión. Yo voy a tener que emitir un dictamen al final de este video de cuánto quiero ganar. No vaya a escuchar, Yolanda, por favor. Acá viene un línea 15. Anda a tu ciudad cuando gane un olero. ¿Qué tal, amigo? Vamos a ver un poco acá la gente. ¿Qué tal, señor? ¿Cuánto cree usted que tiene que ganar un parlamentario? Más o menos, disculpe la molestia. ¿Cuánto le calcula un parlamentario tiene que ganar? 30 millones. 30 millones. Bueno, le puedo dejar una propuesta. Paraguayo es mi nombre. Bueno, el señor opina 30. ¿Y usted cuánto cree que un parlamentario tiene que ganar, señorita? Más o menos. ¿Cuánto calcula que un senador, diputado tiene que ganar? 15, porque no trabaja. Nada. No. 15, ¿cómo dijo usted? 15 millones. 15 millones. Sí, porque no hace nada. Pero 15 millones es mucho también. Sí, sí, igual. Pero ya es la mitad de su. Sí, señor. De los... Muchas gracias, disculpe. Ahí están los amigos. No te conoces, café. Permiso. ¿Cuánto cree usted que un parlamentario tiene que ganar, señora? ¿Cuánto cree usted que un parlamentario tiene que ganar? Más o menos. ¿Usted? 6 millones. 6 millones. 6 millones. 6 millones. Bien. Sueldo mínimo. Sueldo mínimo, dice la señora. En una nueva constituyente. Sí, señora. En una nueva constituyente. Eso que. La gente que viaja en este ómnibus, todos ganan sueldo mínimo. Sí, señor. Y gana menos del sueldo mínimo mucha gente. Y trabajan. Muy bien, disculpe la molestia. Adiós, señora. Sueldo mínimo, dice la población. Está cansada de los mangú. De los mangú que ganan 30. Muy bien. Vamos a preguntar en otro ómnibus. Le continúa hablando. Checo Eraima a trabajar en calle, un trabajo seguro y con un sueldo que vale la pena, dice Nicolás. Tener que trabajar por el amor a su país y ganar un salario mínimo. Bien, a opinar, compatriotas. Que se recorran esos parlamentarios en la calle, como vos, ¿qué? ¡Adiós, amigo! Los perros gritan ahí. ¡Qué quilombo! Zapucay lo mirá. Vamos a ver, acá hay luz, pues. Allá ya es oscuro, pues. Y acá... Si no, van a creer que soy un motochorro. ¿Y cómo un senador chorro como es? Acá... De mis cintos ya. Todavía no usé. Este voy a tener que usar. Acá está Romy, nuestra candidata a diputada.
ahí está Nelson Irala y ahí está Víctor Cáceres. Acá viene la gente de Lambaré que va trabajando. Adiós, amigo. ¿Cuánto vos decís que tiene que ganar un parlamentario? Cuatro, dice allá el señor. ¿Y usted cuánto dice? Máximo 8, dice acá otro. Mucho, mucho. Allá le voy a entrevistar al señor. Señor, y cuatro, esta gente que viaja en el ómnibus, uh-huh, gana sueldo mínimo y no, trabaja. No todos ganan su sueldo mínimo y trabajan mucho más de lo establecido. Entonces debería el Parlamento tener menos parlamentarios, llámese senadores o diputados. ¿Y funcionarios? Y funcionarios, tienen que también colarse, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Cada parlamentario tiene como 30 funcionarios, sí, por cada uno. Ya es mucho. Entonces, esa plata debemos invertir en otras cosas. ¿Y un juez cuánto usted cree que tiene que ganar? Yo creo que estaría por unos 4 o 5 millones de dólares. También. También. ¿Y un fiscal? También por ahí. También ¿y un ahí ministro? La misma cosa. ¿Y el presidente de la República? Puede acceder a 10 millones. Muy bien. Le agradezco por su tiempo. Cuídese mucho. Me cuido, hasta sí. Adiós, mi querido amigo. A usted, adiós. Chao, chao. Bueno, acá vieron ustedes cómo la población tiene su criterio. Mate con ese café. Adiós. La gente tiene su criterio. A ver, esta gente que va a Cuatro Mojones, ¿qué opina? Estamos recogiendo mucha información genuina y de primera fuente. Adiós, adiós. Saludos. Adiós. Bueno, vamos a preguntar a este micro. Al micro lo vamos a preguntar. Micro. Se fue el micro. Allá va, miren por ese auto, que raro. Ah, no, un Toyota. Creí que era un Opel. Che, ¿qué tal? Fuerza, Payo, gracias. Cuando se termina el tema de la política, ¿te animaría? Sí, señor, a hacer lo mismo. ¿Por qué voy a hacer lo mismo? Te cuento. Porque tengo que hacer una constituyente en el 2019. Y ahí está el curecusto de este asunto. No es el Senado, es la Constitución. Ahí le vamos a dar la tocada final, como San Miguel, como San Jorge al dragón. Yo no soy nada de eso. Y después en 2023, compañeros, si yo no cumplo ahora, puta, con 55 años salí a la calle. ¿Por qué? Porque los pendejos no salen. No puede ser que un viejo acá, pero como yo, salga otra vez a pelear. ¿Dónde está la juventud de este país? Eso es lo que me da por la reputa bola. Estoy cansado que los perros me digan, esto estás haciendo porque querés estar... Me quedé en mi casa 20 años a rascarme las bolas y a criar nenas, que son mis hijas. ¿Y dónde puta están ustedes? ¿Por qué yo, un viejo tablón, con 55 años, tengo que estar acá jodiendo las pelotas cuando puedo estar aire acondicionado, rascándome las bolas, ¿verdad? Pero no me gusta, por un aburro. Salí después de 20 años. Che, qué salto el Guairá. Gracias. Saludos, Nachim. No veo un huevo. Desde el Congreso de Buenos Aires, mirá. Desde el Congreso. Ah, acá vienen más micros. Mira, Core, se me fue también este hoy. Verá que le voy a agarrar a estos micros. Se me van los micros. Acá le voy a preguntar. Buenas, permiso, señora, mi nombre es Paraguayo Cuba. ¿Cuánto cree usted que un parlamentario tiene que ganar, señora? Más o menos. ¿Cuánto usted opina? No sabe. Bueno, disculpe. Ella no opina, pero yo estimo que acá este señor con un buen carro. Buenas noches, permiso. ¿Cuánto cree usted que un parlamentario tiene que ganar, señor? Más o menos. Un 10 millones. Un 10 millones. Muchas gracias. Gracias por aceptar la propuesta. Usted también, adiós. Bate con ese café. ¿Cuánto cree usted que un parlamentario tiene que ganar? Más o menos. 2 millones. 2 millones. Gracias. Adiós. Opina la gente. Opina la gente. Y esto me parece maravilloso porque todo el país y paraguayos del exterior pueden opinar libremente sobre este asunto, ¿verdad? Adiós, adiós, lindas damas, lindos vehículos de alta gama, pero no todos. ¿Dónde vamos? Con toda la familia va la señora. Estas son las heroínas de nuestro país. Miren, pues, la madre paraguaya, llevando a sus hijos, a todos. ¿Qué tal, compañero? Permiso. ¿Cuánto cree usted que un parlamentario tiene que ganar en Paraguay? Más o menos. Comparando lo que es ahora. Sí, señor. Y la mitad de la mitad. La mitad de la mitad, o sea que son... La mitad es 15 y la mitad es 7 millones, más o menos. Más o menos, eso sería algo más razonable. Sí, señor. Considerando lo que somos nosotros pueblos, que sí, todos los días batallando, estamos así, todos los días. Sí, señor. Bueno, es lo razonable, ¿verdad? Le agradezco. Que pensamos acá en la calle. Disculpe la molestia. Adiós, hasta luego.
Ahí vienen chicas trabajadoras. Permiso. Mi nombre es Paraguayo Cubas. Le quiero entregar por mi propuesta. Apolí, ¿cuánto usted cree que un parlamentario tiene que ganar? ¿Le puedo hacer esa pregunta, señorita? ¿Cuánto usted cree que un diputado senador? Bueno, gracias. Se nos van las chicas, ahí están los perros. Ocañice, uy, buenas noches, señora. ¿Cuánto cree usted que un parlamentario tiene que ganar, señora? Más o menos. Permiso. Un senador, diputado, mi chambo, uy, cuica, tú ganas. Un salario mínimo como el pueblo. Muy bien. Tiene que estar como el pueblo. Ellos dicen que podemos vivir, ellos pueden vivir también. Ellos dicen, claro, el presidente Federico podemos... Franco dijo que se puede vivir con un sueldo mínimo. Bueno, y que vivan, que demuestren. Vamos en una, a estar todo con ellos. En una nueva constitución habría que hacer que el parlamentario gane un sueldo mínimo. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Lo que ganamos mínimo por hoy más arriba. Y los jueces, ¿cuánto tiene que ganar un juez? Los jueces tienen que ganar bien para no ser corruptos. Ok, perfecto. Ganan bien y son corruptos, así que... Sí, señor. Muy bien. Gente honesta es lo que necesitamos, por sí, sobre todas las cosas. Así gente mismo. Honesta. Muchas gracias. Suerte. Adiós, adiós. ¿Vieron cómo la gente, sin problemas, ¿vale? Los perros, cada uno de nosotros debe tratar de llevar a los nuestros a votar el movimiento... Yo, adiós amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo está, compañero? Fuerte en tu lucha. Te quiero preguntar algo. ¿Cuánto crees que un parlamentario tiene que ganar? Más o menos. Sueldo mínimo. Sueldo mínimo. Gracias, hermano. Gracias. Adiós, los amigos. Gracias. Adiós, amigos. Nos vemos. Un saludo a la gente de paso. Y seguimos haciendo la entrevista. Acá viene un señor que nos va a preguntar. Adiós, los amigos. Buenas noches, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto cree usted que un parlamentario tiene que ganar? Más o menos. Un diputado, un senador. Ni idea. Bueno, disculpe, mi nombre es Paraguayo Cuba, le hago una propuesta. Gracias. Bueno, yo creo que vamos a terminar este video. A ver, dice, el mínimo como todo. No, es cierto, no tengo la plata. Y no voy a tener posiblemente nunca, ¿verdad? Por eso que nunca llevo. Ahí está pasando la gente. Fíjese cómo continúa acá el tráfico. A full. Adiós, señora. Adiós, joven. Adiós, amigo. Pasan los compañeros. Acá hay luz, pues. Y allá no hay un huevo de luz. Acá por lo menos la gente más o menos me ve. Y mi pelada refleja nuestros carteles. Entonces es como una luz. ¿Dónde están? Ahora estoy en Villa Lisa. Y ahora voy a cruzar y voy a estar en Fernando de la Mora. Mira, acá te voy a mostrar. Acá estoy en Villa Lisa. Y acá cruzo. Y acá... Estoy en Fernando de la Mora. Buenas noches, señor. Permiso. Mi nombre es Paraguayo Cuba. Le puedo hacer una propuesta. ¿Cuánto? Y una pregunta. ¿Cuánto cree usted que un parlamentario tiene que ganar? ¿Puedo firmarles? Más o menos. ¿Cuánto cree que un parlamentario tiene que ganar? No sé. Bueno, disculpen. Adiós, señor. Disculpen. Muy amable. Gracias, señor. Bueno, ahí están los amigos. Estos están todos polarizados. Acá le va a preguntar a la señora, al joven. Buenas noches, señor. Permiso. ¿Cuánto cree usted que un parlamentario tiene que ganar? Más o menos. Gracias. No sé, puede ser una puteada contra los parlamentarios o contra mí. O contra Guau. Se porta ahí por parlamentario. Yo no sé si vamos a llegar o no vamos a llegar, ¿verdad? Yo no sé si yo voy a llegar o no voy a llegar a ser parlamentario. Lo único que puedo decir es que esto es divertido. Mi mujer me está bancando, ¿verdad? Los perros que acompañan, allá están en el semáforo, Romy, Delia, Fernando, Ulises, varios amigos, y así trabajamos, ¿verdad? En Bolivia los parlamentarios ganan $4,000 de las Cores. Basilio en 4,000 y qué tal, pico, la gente no está contenta en Bolivia con sus parlamentarios. Pregunto nomás, mínimo, así como el pueblo, che, vamos a conspirar bien todos los perros. ¿Qué tal que hacemos una constituyente en el 2019? Ahí me quedé la moto. Y planteamos que los parlamentarios ganen sueldo mínimo, que los jueces ganen 3 salarios mínimos y que sean electos. Mío, en Bolivia eligieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia por votación. Acá le va a preguntar al señor qué opina sobre esta cuestión. Buenas, ¿cómo está, señora? Permiso, mi nombre es Paraguayo Cuba, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto debe ganar un parlamentario en Paraguay, usted cree, señora? Más o menos. Es una pregunta nomás, una encuesta. Un sueldo mínimo, un poco más. ¿Cuánto cree la señora?
Un poco más, gracias. Un poco más, dice la señora. Un poco más. Un poco más del sueldo mínimo. Acá viene la lomita. Ahí vienen los perros. Ah, ¿dónde la core? Ahí me fui a la puta. Acá nos fuimos a la puta. Nos fuimos al carajo acá. Acá tenemos algo a repartir. Pate cosa, café. La tuve, un paraguayo, Cuba, Cerera, Apolina. ¿Cuánto vos crees que tiene que ganar un parlamentario? Lo justo y necesario. ¿Y cuánto le calcula, hermano? ¿Qué disculpa que te estoy filmando? No, no, no importa. Ojalá y gane como muchos pocos el salario mínimo. Un salario mínimo. Claro. Muchas gracias, señor. Adiós. El pueblo está sentenciando un salario mínimo para los parlamentarios. Un salario mínimo para los parlamentarios. En la nueva constitución, entonces, vamos a plantear en la constituyente reducir la cantidad de parlamentarios. Y si el parlamentario no tiene la capacidad de haber supervivido con su propio oficio, técnica, arte o profesión, no podrá ser parlamentario, pues no va a poder vivir con un sueldo mínimo. Si es posible que se elimine la Cámara Alta, sí, señor Giorgi, Giorgi. Quiero hacer eso, justamente, una cámara unicameral, una unicameral, como fue alguna vez con la Constitución de 1940, la Cámara. Adiós, amigo, Matecovio, permiso. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario? ¿Puedo hacerte esa pregunta? ¿Cuánto vos le calculas? Sueldo mínimo nomás. Sueldo mínimo, perfecto. Sí. En una nueva constitución vamos a hacer eso. Claro que sí. Te agradezco. Por de puta son que se le paga toda la luz, el agua, impuestos, todo libre. Perfecto, te agradezco, hermano. Y disculpame la molestia. Te dejo una propuesta. Adiós, hermanito. Un sueldo mínimo. Más, Matecovio. Ahí va la población. Miren cómo va la población. Esta población acá nadie gana un sueldo mínimo. Ahí la voy a apuntar al joven que está en la ventana. Espera que la va a correr. ¿Qué tal, juventud? ¿Cuánto te parece que tiene que ganar un parlamentario, hermano? Un sueldo mínimo, un poquito más. Un sueldo mínimo, dice el señor. Muy bien, otra sentencia al pueblo. Gracias. Hola, la señora. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario en Paraguay, usted cree? Más o menos. Menos de un sueldo mínimo. Menos un sueldo mínimo. Menos. Gracias, señora. Hola, ¿cómo te va? ¿Cuánto crees que tiene que ganar un parlamentario en Paraguay? Más o menos. Gracias. Hola, joven. Pate con ese café. Estamos preguntando. Gracias, hermanito, por tu tiempo. Caballo, ¿cómo te va? De lujo. ¿Cuánto crees que tiene que ganar un parlamentario? Sueldo mínimo, papá. Muy bien. Máximo 2,5 millones. A reventar. A reventar. ¿Para qué puta pago mi impuesto? Yo le estoy dando de comer a tu hijo de puta y a su hijo. Sí, señor. Gracias. Ahí dijo el pueblo. Esa bocina es a favor del voto de ese señor. Y una puteada a mí de paso. Ahí van la gente. Sueldo mínimo. Adiós, señor. Sueldo mínimo, el pueblo ha dictaminado. Nueva constitución. Adiós, hermano, ¿cómo te va? Suerte. Sueldo mínimo. El que quiere ser parlamentario en este país tiene que tener la capacidad suficiente de haber creado las condiciones de su satisfacción económica y familiar. No puede ser que llegue al parlamento para cubrir justamente su falta, su inutilidad económica. Puesto que si llega al parlamento a ganar 40 millones y antes era un chupa media de algún mangú, soluciona su problema económico. Eso no puede ser. Si la gente no solucionó antes su problema económico, ¿cómo Pico va a resolver el problema de la población? ¿Verdad? ¿Cómo te va, mi querido? ¿Cuánto te parece que tiene que ganar un parlamentario? Cualquier otro empleado. Un sueldo mínimo. Podría ser un poco más. Gracias. Permiso, ¿eh? Pate con ese café. Allá, ponte en encuesta. ¿Cuánto te parece que tiene que ganar un parlamentario? Más o menos. Sueldo mínimo. Para hoy, Cuba Acelera, te dejo una propuesta. En 2019 vamos a hacer una nueva constitución y usted apoyaría en un sueldo mínimo obligatorio. Y un juez, ¿cuánto tiene que ganar, te parece? Un poquito más o igual que parlamentario. Como profesional. Muy bien. Gracias, hermano. Te dejo otro allí para el compañero conductor. ¿Ustedes dónde son? Chaco. Chaco, ¿de qué parte, che? Loma Plata. Loma Plata. Salud. Gracias. Nos vemos. Adiós. Desde el Chaco,
El Chaco, en la voz de este joven, ha dicho un sueldo mínimo. Adiós, amigo. Ahí hay un saludo del camión. Gracias, Moisés. Continuamos con esta entrevista. Ya hay un micro. Y gusto y naco asunto. Y gusto la moco. Ahí va el señor, apenas el pobre. Bajó, pero ese es el tema, pues. Yo, como el paraguayo, aún a pesar de la edad, se mantiene en constante movimiento. Vamos a preguntarle acá a la gente. A ver, acá no hay mucha gente. No te cojo, chico, café. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario en Paraguay? Esa vez, café, paraguayo, Cuba. ¿Cuánto tiene que ganar un parlamentario en Paraguay? Sueldo mínimo. Sueldo mínimo, gracias. Sueldo mínimo. Señores, ha caído la guadaña sobre los políticos en el Paraguay. Adiós, adiós. Vamos a tener que plantear entonces seriamente como propuesta en el 2019, en la reforma constitucional, un sueldo mínimo para los parlamentarios de este país. Por el hecho de que si ellos no han resuelto sus problemas económicos en casa, no puede ser que el pueblo venga a resolvérselos. A partir del 2020, ningún parlamentario debe ganar más de un sueldo mínimo. Es lo que la población ha establecido en esta breve votación. Y por supuesto, vamos a necesitar una mayoría más allá de los trapos y las polcas en esa constitución. Gracias, Mario Kasowski. Con sueldo mínimo al menos se van a candidatar gente que sí quiere hacer bien las cosas. Bien, René. Muy bien, le agradezco entonces, gusto y tereico, pero voy a ir a repartir mi panfleto allá en la esquina de Tres Bocas en este momento. Y disculpen cualquier cosa, ¿no? Gracias, mano. A veces soy mal hablado, reconozco eso. Mi mamá era chilena y los chilenos a veces somos. Yo tengo sangre mapuche. Mal hablados. Salud. Gracias. Chao. Bye, bye. Ya yo he salido.